Complicado, ahora veo un buen equipo, exigente, pienso que dimos un buen juego, pudimos dar más, no se nos dieron los goles, una de Miguel, dos mías, el balón no entró y a ellos sí le entró y bueno, al final ellos se llevan la victoria y bueno, nada más a prepararnos para el siguiente juego. ¿Qué indicaciones te dio el técnico en este partido jugando adelantado allá arriba con Miguel Alemán? Nada, que Miguel y yo éramos los referentes en el ataque, que nos esforzáramos en hacer los goles, se intentó, pero no lo pudimos lograr en este juego, esperemos que el próximo juego lo podamos hacer. Hoy luciste el brazalete de capitán, ¿qué significa para ti tener ese brazalete, ¿no? Tener esa confianza de parte de tu técnico de poder liderar a tus compañeros en el campo? Sí, como dijiste, ese brazalete me dice el profe que confía en mí, me da esa responsabilidad extra. Esa confianza, ese agradecimiento también puede ser y bueno, agradecido con el profe de darme esta oportunidad de ser el capitán del equipo en este juego. Finalmente, próxima semana ante el Club Deportivo Centenario, todavía otro equipo de la costa atlántica que va a venir a esta cancha. Da la impresión que el equipo ejecuta lo que pide el técnico, por ahí quizás lo que falta es el tema de los goles, ¿no? Sabemos que por ahí tú y Alemán, jugadores quizás en su momento en Liga 10 más de zona medular, ahora les toca adaptarse a ser delanteros, pero ahí quizás lo que falta solamente es ese gol, ¿no? Sí, solo falta el gol, ya por lo menos están las oportunidades, ya solo falta que el balón entre, la próxima semana iremos por los goles aquí mismo en Eagles y esperemos llevarnos la victoria.